Comienza el nuevo año y con ello las rebajas. Villafranca Televisión no se ha querido perder detalle de cómo lo viven nuestros comerciantes y si nuestros paisanos se benefician de estas o no. Visitamos algunos de los establecimientos de la localidad y muy amablemente los empresarios nos hablaron cuándo comenzó este periodo. Oficialmente nosotros empezamos el periodo de rebaja el día 7 de enero, pero nosotros hacemos promociones y descuentos casi durante todo el mes de diciembre. Nosotros desde el fin de semana antes de Nochebuena ya teníamos hechos descuentos en la tienda. Pues mira, el periodo de rebaja oficialmente lo hemos empezado el día 2 de enero hasta el día 2 de marzo. Lo que sí hemos hecho ha sido una promoción 3 días antes de Reyes, era llevarte una prenda y la segunda unidad de regalo. Pues las rebajas comenzaron el día 7 de enero, por lo menos en época. Empezaron el día 7 de enero las rebajas con grandes descuentos de 50-60%. Y... Bueno, pues nosotros comenzamos antes de Reyes con una primera promoción, teníamos el segundo par al 50%, pero fue una promoción de Navidad y luego ya rebajas el día 7 de enero, el día después de Reyes. Nosotros la hemos comenzado el día 5 de enero, pusimos por la tarde las rebajas. ¿Se espera las rebajas para comprar los regalos? Yo en mi caso, la verdad es que no. Nosotros hemos liquidado casi todo en el mes de diciembre. Bueno, podéis ver que no nos queda casi nada de ropa y nosotros entramos en ropa semanalmente y realmente es que nosotros para rebajas ya no nos queda casi nada. Es más, que ahora vamos a entrar ya nueva colección, pero bueno, la verdad es que sí, que en rebajas ya lo mucho o poco que te queda pues sirve para liquidar las existencias. La verdad es que la mayoría de la gente compra realmente cuando lo necesita. También es verdad que con vistas a Reyes hay gente que dice, bueno, pues me espero unos días y prefiero ahorrarme un dinero que realmente me puedo aguantar y no me hace falta y comprarla después de Reyes. Y ahí a veces hay gente que suele esperarse un poquito el tema de las rebajas para pillar los últimos regalos, pero siempre los regalos se compran antes del día de las rebajas. Yo creo que no. Hombre, las típicas que dicen, bueno, pues yo prefiero coger a lo mejor el dinero para Reyes y luego ya canjearlo en rebaja. Pero si no, la gente compra por comprar, porque es así. Bueno, yo me lo llevo de regalo y si no le gusta, luego tú hazme un ticket regalo y se lo llevan. Hay gente que sí, hay gente que no. Pero no hay mucha diferencia. Aquí, desde luego, las ventas han sido hasta la mañana del día 5, bastantes ventas. Y allí alguna que vino a cambiar algún regalo, alguna por algún regalo de amigo invisible, pero poco más. La gente en las rebajas no viene a comprar regalos de Navidad. Nos contaban también los empresarios que este periodo es muy positivo, ya que supone la liquidación de los artículos de temporadas pasadas. Bueno, pues esta época es bastante importante, porque quieras que no, con el tema de las rebajas se sale de bastante mercancía, entonces es desocupar un poco la tienda pues para poder meter la campaña nueva de primavera-verano. La época de ahora de rebajas viene bien porque sales, por ejemplo, en el tema de moda, sales de todo el artículo de esta temporada, porque evidentemente el verano está aquí a la vuelta de la esquina, en ropa y a veces es lo que hace que las rebajas le quite un poquito más la tienda. Y en tema de decoración, evidentemente, sabes, artículos, evidentemente, que en realidad no son artículos viejos, y entonces se trata para salir un poquito más de los artículos y traer un poquito más de novedad. Se notan muchísimos aleos, a nosotras nos tocó estar aquí todo el día de la cabalgata colocando precios hasta bastante tarde para tenerlo todo colocado para que la gente se entere, porque si no luego que si el barullo de gente, decirle a cuánto está cada artículo, tener que esperarse a que se lo pasemos, entonces intentamos facilitar el trabajo a la gente pegándonos nosotros una buena panzada de trabajo el día de Reyes, la verdad. Pues
la verdad es que sí, nosotros este año estamos muy contentos, gracias a la gente del pueblo que ha respondido, la verdad es que es súper bien. ¿Notas mucho la diferencia con respecto al año pasado? Hombre, nosotros el nivel de venta lo hemos subido bastante. Bastante con a diferencia del año pasado. El año pasado fue un poquillo más, la gente estaba más para ahí, ya estaba esperando más a rebaja, pero este año yo no sé si es porque está mejor la economía, que lo dudo, o porque nosotros hemos hecho descuentos anteriormente, que la verdad que nosotros lo hemos notado a mejor. Pues gracias a Dios, bastante bien, bastante bien. No nos podemos quedar, además, a pesar de la crisis, nosotros, gracias a Dios, vamos bastante bien. Vamos bastante bien, sí. Pues mejor, sí, pero no podría decir tampoco un tanto por ciento más. Un poquito se ha notado con mejoría, por lo menos nosotros, y nada más decir. Yo, según creo, bastante positivo. Ahora ella es la que debe ver cómo ha tenido el mes y todo. No solo nos hablaban de las rebajas, sino también de los artículos de nueva temporada que empezarán a llegar próximamente, coincidiendo con esta etapa de descuentos. Efectivamente, lo que es la rebaja, por ejemplo, en decoración, se combina con la nueva temporada. Pero la nueva temporada aún no ha llegado, va llegando poquito a poco, pero evidentemente en el caso nuestro hay oportunidades muy buenas, ¿sabes? Que te puedes encontrar desde un cuadro desde 10 euros, desde un marco de fotos de 8 euros y nada más. Sí, porque empieza a llegar la temporada ya a mediados de febrero o así, las rebajas terminan la primera semana de marzo, entonces siempre se suele juntar algo de temporada y de rebajas, sí. La verdad es que nosotros recibimos ropa hasta el día 4, hemos entrado ropa nueva, entonces hemos puesto casi todo, está fuera del establecimiento. Los artículos que tenemos rebajados es todo el tema de ropa de temporada. Después el tema de puricultura no, porque esto es una cosa siempre de continuidad y entonces ahí no hacemos nada, pero el tema de ropa sí, el tema de ropa lo rebajamos todo. Por último, nos parábamos a hablar con la gente de la calle, que nos contaban cuánto tienen pensado gastar. Nos hemos encontrado con gente muy dispar. Algunas de ellas sí piensan invertir su dinero en rebajas y otras, en cambio, y piensan en ellas. ¿Es usted la que suele comprar en rebaja? Sí. ¿Se espera hasta último momento para comprar los regalos? Si son regalos, no. Si son regalos, no, porque tienes que llegar a tiempo. Pero si son cosas mías, sí, suelo esperarme. ¿Y tiene algún presupuesto medio para gastarse en rebaja? Medio sí, pero siempre me paso. ¿Más o menos cuánto se puede gastar? Los 150, 200 llego. Lo dejo para el final. ¿Es usted la que compra en rebaja? Pues más o menos. ¿O se espera hasta el último momento para comprar los regalos de Reyes, sí, o los compra en rebaja? Hombre, si me interesa alguna cosa en los Reyes, pues sí, pero si no, pues después. Y si me interesa, pues sí, si no, pues lo tengo que dejar. Si no encuentro las cosas a mi gusto, más cosas a mi gusto que me interesen, pues no, si no, pues sí, sí. ¿Y tiene algún presupuesto medio para gastarse en esta época? No, porque son muy caras las cosas y en fin. Entonces, pues en la rebaja, pues si me interesa alguna cosa, pues lo busco y si me interesa, pues lo compro. ¿Usted compra lo que le hace falta? Hombre, sí, exactamente, lo que me hace falta. Vale. Y suelo hacer, pues, la paga extraordinaria, dedicarla a los regalos de los Reyes. Y entonces, pues los reparto, tengo tres nietas y los padres, pues los comparto. Cuando se acaba, este año me he pasado una mijita, que ahora vengo del banco de coger un poquito más de dinero, de pellizcar de este mes, que no tenía que hacerlo, pero en fin, y ahora he visto unos zapatos y pasa que es que tengo los pies muy delicados y el número que me va no lo tiene, porque como están en rebaja, pero sí, los zapatos suelo dejarlos a la rebaja, los zapatos y la ropa y todo también, claro. Entonces, ¿usted deja un presupuesto medio para gastar aquí en esta época? Bueno, yo tengo el presupuesto de la paga que tengo de 600 euros... ¿Sabes? Ya se queda ahí, no me puedo salir. Tengo que pagar la luz. Como venga la luz este mes, madre mía de mi alma, en el que no hay dinero. ¿Y están las cosas bien rebajadas, bien o no? Bueno, pues llevan un tanto por ciento bastante, que se nota, sí. Sí, se nota. Claro. ¿Compras en rebaja? Sí. ¿Y tienes algún presupuesto para gastar? Sí, tengo un presupuesto medio y me lo voy a gastar fuera, no aquí en el pueblo. ¿Más o menos cuánto dinero estamos hablando? Sobre 50 euros.
¿Compréis en rebaja? Qué va, este año no. No se puede. No se puede. ¿Por qué? Pues no hay trabajo y está muy mal la cosa con los jóvenes. ¿Y tú? Yo sí compro porque estoy trabajando. ¿Y te esperas a comprar ahora en rebaja o has comprado ya las cosas antes de Reyes? He comprado cosas antes de Reyes, pero he esperado para comprar cosas en rebaja. ¿Y tienes algún presupuesto medio para gastarte? No, pero vamos, que no es muy alto lo que me guste. ¿Sueles comprar en rebaja? Pues no. No, porque me compro cuando necesito una cosa y no compro en rebaja. ¿Entonces compras los regalos antes de Reyes? Casi siempre antes de Reyes, porque en mi casa es tradicional de darlo el día de Reyes por la mañana. Y la verdad, lo doy los días ese mismo día y no suelo comprar a rebaja. ¿Y cómo ve el comercio en Villafranca? ¿Usted cree que la gente compra aquí o se sale fuera a comprar? Mucha fuera. ¿Y por qué hay? Pues no lo sé, unas dicen que porque hay talla y luego yo estoy gorda y yo voy y se encuentro talla, en fin, no sé, porque la gente yo creo que no le están dando vida al pueblo lo que se merece. Este pueblo se merecía que le dieran más vida, y hacernos, porque mira, los comercios es la unión. La unión de todo, porque si ella me compra a mí, yo lo compro a ella, pero claro, tú piensas lo mismo que tú. Yo tengo un negocio, y si no me compra a mí, digo, bueno, ¿y yo por qué le voy a comprar a ella si ella no me compra a mí? Y eso es una cadena, que nos teníamos que dar ayuda, igual que te pasan Almendralejo, tú vas Almendralejo y te comes un rosco, ¿eh? Porque se dan vida unos a los otros estupendamente, pero aquí no nos damos vida ninguna. Y yo por eso veo Villafranca, que los comercios aquí en Villafranca están mal por eso, porque no nos damos vida. Parece que es un pueblo apático, no lo sé. Yo procuro siempre comprar aquí, que no me compre, no lo cojo en cuenta, pero que yo sé que es un pueblo apático para